Bueno, lo que para nosotros es la usabilidad, es un atributo de calidad, con lo cual, bueno, ahí encontramos también esta convergencia con la disciplina en la que ustedes se dedican. Y realmente está relacionado con, bueno, cuán fácil una persona puede relacionarse con una interfaz. Que puede ser un dispositivo móvil, puede ser la computadora, puede ser un smartwatch, puede ser una tablet, puede ser un tótem. Sí, puede ser. Puede ser un control remoto, cualquier cosa. Exacto. Bueno, y esta usabilidad tiene una forma de medirse que para nosotros está relacionado con tres ejes principalmente. Bueno, uno es la eficiencia, que es que el usuario logre lo que quiere. Es decir, que la aplicación digital o el dispositivo que tiene en la mano, el usuario pueda lograr llegar a final su objetivo usando esta aplicación. También sucede mucho esto cuando tratamos de realizar una compra y finalmente podemos poner nuestros datos de la tarjeta y la finalizamos. Entonces eso está relacionado con, bueno, si el usuario puede lograr aquella tarea que está tratando de realizar. Ahora, la efectividad. Esa tarea que el usuario está tratando de hacer, ¿lo logra rápidamente? Ahí está la efectividad. Puede ser que yo quiera comprar algo, pero tenga que pasar por 36 pasos para lograr la compra. Y por lugares donde me cuesta llegar, no entiendo la interfaz, pero necesito comprar y necesito seguir estando ahí, el usuario se encapricha y hace la compra al final, pero eso no quiere decir que sea efectivo. Esa UI o esa aplicación no llega a ser efectiva. Lo ideal es que el usuario llegue a su meta o logre su tarea de una forma rápida. Sí, también pasa mucho cuando querés comprar por ahí una entrada para un evento y estás tratando de poner todos tus datos, llegas al momento de poder emitir la entrada y por ahí el sistema tarda un montón, y entonces como que tenés una experiencia que no es del todo muy, muy efectiva. Y bueno, en el caso de la satisfacción, ¿qué tan agradable fue la experiencia de uso? No solo que necesita lograr su objetivo, sino que necesita hacerlo de forma efectiva, pero también necesita hacerlo de forma agradable. Es como le decía, necesito hacer una compra sí o sí y paso por muchos pasos, me trabo, me molesto, ahí no hay un proceso agradable. Eso es parte de la usabilidad también. ¿Cuántos han hecho algún trámite en AFIP, por ejemplo, para pagar? ¿Y cómo fue su experiencia? Bueno. Tremenda, bueno. Ahí estamos. La factura la tienen que hacer sí o sí, si no, no cobran. Entonces, ¿hay eficiencia? Sí, logras hacer la factura, pero ¿es efectivo o es agradable? No. Igual el sitio ha ido mejorando de a poco. Ha ido mejorando también. Tengo que decirlo también. Hay un trabajo detrás que están realizando, pero bueno, un poco aquella experiencia que tuvimos en algún momento ya nos determina cuando escuchamos la palabra pibes, como uy, sí, exactamente. Esto va a ser difícil. Bueno, otra de las maneras que nosotros medimos también la usabilidad es justamente en la forma que tratamos de reducir el tiempo en la que una tarea se puede hacer y también la curva de aprendizaje que tiene un usuario, ¿no? Es decir, bueno, la primera vez cuando haces una tarea, por ahí tarda un poquito más, pero a medida que uno va haciendo se relaciona más con la interfaz o con aquella cosa que está realizando, va reduciendo este tiempo. Entonces, bueno, eso también es algo que nosotros tenemos muy en cuenta al momento de hablar de experiencia. Y en esto podemos medir el impacto de lo que diseñamos de una manera concreta y confiable. Si constantemente estamos iterando con los usuarios y haciendo pruebas para poder metrizar estas experiencias de uso. Bueno, y todo esto que les estamos hablando un poco tiene que ver con el diseño centrado en el usuario, que es a lo que justamente nosotros nos dedicamos, y creo que también el título de la charla tiene mucho que ver con esto, porque justamente nosotros tratamos de alinear un poco los objetivos de negocio con los objetivos del usuario de una manera metodológica, si se quiere, porque elaboramos alguna estrategia de la manera en la que nos queremos comunicar, analizamos de qué manera lo queremos hacer y justamente empezamos a hacer algunas pruebas, ¿no? Unas pruebas para ver si aquello que diseñamos corresponde con lo que se tiene que hacer
y finalmente eso después pasa a ser un producto vivo. Y dentro de todo este proceso entra lo que es la accesibilidad. Es decir, forma parte de la experiencia de usuario y debe ser un requisito indispensable. Es decir, las aplicaciones o las aplicaciones digitales que nosotros damos tienen que ser usables por cualquier persona, ya sea ciega, tenga problemas motrices, tenga problemas cognitivos. ¿Y por qué hablamos de accesibilidad? ¿Y qué es la accesibilidad para nosotros? Es un derecho, o sea, no es algo excluyente, es un derecho, como todos tenemos un derecho a tener un nombre, como todos tenemos derecho a poder educarnos, también crear interfaces accesibles forma parte de un derecho, porque toda persona tiene que tener la posibilidad de acceder a un contenido independientemente de su condición física. Tipos de discapacidades. Bueno, un poco de tipos de discapacidades están las visuales, como son la ceguera, la baja visión, el glaucoma, miopía, daltonismo. Las auditivas tenemos sordera, otitis, no entender el idioma también es un tema de accesibilidad. Si usted está en un lugar donde no conoce el idioma y todos los productos digitales que están no tienen la posibilidad de hacer un cambio de idioma, es un problema. Ya ahora con el tema de las automatizaciones y el machine learning ya tenemos la posibilidad de que nos traduzca en tiempo real las propias máquinas, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, que es un tema también de accesibilidad. La baja movilidad, tendinitis, parálisis, esguince, una fractura te deja inmovilizado un brazo derecho, por ejemplo, y no puedes usar el mouse y tienes que tratar de usar la aplicación de alguna otra forma. Las cognitivas o neurológicas, donde está el autismo, la dislexia, el déficit de atención, la ansiedad, un dolor de cabeza muy fuerte también se puede ver como una discapacidad. Y después tenemos, lamentablemente, todos, el tiempo no se para y todos envejecemos, y aquí entra la parte del envejecimiento, donde tenemos disminución de la motricidad fina, disminución de visión, de oído, alteración de memoria, motricidad, se te cae el pelo. No, eso no. Sí, de hecho, bueno, nosotros usamos anteojos, estamos muchas horas detrás de un dispositivo y eso en definitiva en unos años también vamos a formar parte de este ítem, ¿no? Bueno. Y después está el tema de las movilidades limitadas. Son cosas que no hay discapacidades que no nacen con uno, como es el caso de este actor que seguro todos conocen. Se cayó de un caballo y quedó con una parálisis permanente. Este señor necesita de dispositivos digitales que sean accesibles, que él pueda usar. Después tenemos las temporales. Este es mi hijo. Es arquero y se comió el arco con pelota y todo y tiene un esguince de hombro. Va a estar un mes así. No puede jugar Fortnite, está insoportable. Pero bueno, es temporal, pero va a estar un mes y cualquiera que tenga este tipo de evento va a tener que seguir con su vida y va a tener que seguir haciendo facturas en la FIP, va a tener que seguir pagando servicios, va a tener que seguir usando la computadora. Entonces hay que darles herramientas para que estas personas con esta situación sigan usando. Y después están las situacionales. Como esta chica que tiene el bebé, la cartera, la bolsa y está hablando por celular. Y bueno, algo va a tener que soltar. O el celular puede ser capaz de cortar con un comando de voz. Va a tener que seguir así, pero bueno. Ahora, ¿cómo accedemos al contenido? ¿O cómo una persona con discapacidad puede acceder al contenido? Hay un montón de dispositivos. Están los lectores de pantalla, están las líneas de braille, que son dispositivos que se conectan a la computadora y van simulando los puntos de los brailles y la persona ciega puede leer. Están los punteros, que personas que no tienen movilidad en los brazos, se colocan dispositivos sobre la cabeza y van cliqueando con un puntero, literalmente un teclado o una pantalla táctil. Después está el reconocimiento de voz, el teclado en pantalla, la lupa en pantalla por si
una persona débil visual necesita ampliar un sector de la pantalla, y los modos de alto contraste. Bueno, y todo esto tiene, digamos, una guía o un conjunto de reglas que han sido generadas por la W3C, que en realidad son un conjunto de recomendaciones. Ellos lo que hacen es, te dicen de manera técnica qué cosas se tienen que cumplir, cómo se tienen que hacer y qué cosas tenemos que realizar como técnicos especialistas para que esto vaya con éxito. Y por otro lado también nos enseñan de qué manera poder realizarlo, así que con un poco de interés y ganas, quizás ni con mucho esfuerzo, podemos lograr hacer nuestras interfaces accesibles desde el principio, porque este debe ser un desafío y un compromiso de nosotros como especialistas. Y estas reglas, estas pautas, tienen que ver, bueno, con lo que se percibe, que son perceptibles, que sea operable, comprensible y robusto. Los niveles de conformidad se dividen en tres, que es el A como mínimo, doble A y triple A. En el caso de Argentina, está la ley 26.653 y la disposición de la ONTI número 2 de 2014, donde dice que todo sitio gubernamental o sitio público necesita cumplir por lo mínimo con la disposición A, con el nivel A. Pero recién salió el decreto 652 de 2019 y la disposición número 6 de 2019, que dice que a partir del día 30 del mes pasado, todos los sitios estos tienen que cumplir además con ciertos niveles de conformidad AA. Y es obligatorio ya por ley para todo sitio gubernamental o público, y tienen un año para convertir todos sus sitios accesibles. Bueno, así que vamos a tener mucho trabajo. Va a haber que testear bastante. Va a haber que testear mucho y va a haber que llegar con los niveles mínimos de conformidad. En otros países como Estados Unidos y en Europa, algunos países de Europa, tienen estándares bastante más altos, y de hecho hay toda una industria legal alrededor de eso que regula, y hay usuarios que están todo el tiempo tratando de, bueno, ver de qué manera funciona esa interfaz, cómo los usuarios pueden resolver aquellas actividades que realizan dentro de esa interfaz, y si no lo pueden hacer, arman una demanda. Hay varios especialistas acá que se dedican a estos temas. Bueno. ¿Y cómo lo hacemos accesible? ¿De qué manera? Acá hay algunos tips. Sí, una es planificando la estructura encabezado. Desde el código HTML, para lo que son páginas web y aplicaciones web, hay que tener bien en cuenta y bien definido lo que son títulos, lo que son encabezados, lo que son subencabezados, lo que son secciones, lo que son navegadores, barra de navegación y footers. Esto sobre todo es para los lectores de pantalla. Sí, es un desafío para los desarrolladores y, bueno, todo el equipo que trabaja alrededor de un producto, tener esta responsabilidad desde el momento uno, poder armar aquella estructura de lo que estamos realizando de manera efectiva y que sea justamente considerando la accesibilidad. Después está la proporcionar un buen contraste. La AA y la AAA te brinda una serie de ratios de contraste que facilitan a las personas con debilidad visual. Después, el uso de tipografías para textos y no que sean bitmaps para textos. ¿Por qué razón? Una, porque los lectores de pantallas no leen imágenes, ellos leen texto real. Y la otra, las personas que tienen de disminución visual necesitan ampliar y darle zoom a los sitios web o a las aplicaciones. Si ese texto es una imagen, se va a pixelar. Si el texto es un texto real, es tipografía, no pasa nada, se amplía sin problema. Vigilar el uso de mayúsculas. Un cuerpo de texto muy grande, todo en mayúsculas, dificulta a las personas con dislexia leer todo el contenido y a su vez confunde a los lectores de pantalla. Sí, de hecho nos ha pasado muchas veces que algunos usuarios de determinadas herramientas nos solicitan poner todo en mayúscula, y bueno, acá hay un fundamento por el cual no estaría bien hacerlo. Después están los tamaños de tipografía.
El nivel AA te dice que acá estamos viendo tamaño, tipografía y contraste, niveles de contraste. El AA te dice que para un texto de 16 píxeles tiene que tener un ratio de contraste de 4.5 a 1. Y si ven el mismo texto de 16 píxeles en un AAA, necesita un ratio de contraste de 7 a 1. Es una diferencia importante. Se recomienda que como tamaño de texto más chico sea de 16 píxeles. Después hay algunas palabras o algunas bajadas de imágenes que pueden ser un poco menor, pero ahí tenemos que tener también mucho cuidado con el color que utilizamos para este tipo de descripciones. Y siempre agregándole el alt, pero bueno, ahora vemos ese detalle. Después, asegurarnos de que los enlaces sean reconocibles, no solamente guiarnos por un color, sino ponerle una línea o algo, porque una persona daltónica, si usted le dice... selecciona el enlace de color azul, por ahí no lo ve, necesita estar bien marcado. Sí, además que ese tipo de enlaces está como está dentro del parámetro de uso de internet, digamos. Siempre cuando uno ve una palabra o algo con un link de ese color, lo relaciona con que detrás de esa palabra hay un link. Entonces no tratemos de cambiarlo, muchas veces como diseñadores tratamos de maquillar este tipo de cosas y va en detrimento de la accesibilidad de la persona que usa la interfaz. Así que ahí es un desafío también grande. Después elementos enfocables, que los elementos, a medida que uno se va moviendo con el teclado, sea enfocable. ¿Otro? Hay que tener mucho cuidado con el tema de animación y videos. Hay que tratar de evitar los flashes y las luces estroboscópicas. Esto puede crear convulsiones. Y si va a haber un video de esa índole, o hay que avisarlo o hay que poner una pausa o un stop, que el usuario pueda parar el video. No confiarnos tampoco del color. Como dije, las personas con daltonismo no diferencian todos los colores, por lo tanto tenemos que brindarles una herramienta para que pueda diferenciar ciertos elementos. Esto lo vemos en algunas herramientas como Trello, que lo que hicieron es adicionarle un elemento al color para que si la persona tiene alguna dificultad visual pueda reconocer de qué ítem es aquel que se está visualizando. Y eso también es un desafío para nosotros como diseñadores a nivel de interfaz también, ¿no? Sí. Nos hemos encontrado con usuarios que sufren problemas de daltonismo y no distinguen entre el verde y el rojo, ¿no? Después, diseñar formularios accesibles. Tenemos que darles mensajes. Cuando hay un error en un mensaje, no podemos decirle error 3456. Tenemos que decirle cuál es el error que está para que sepa y lo pueda corregir. Es como muchos autos modernos que tienen la pantallita que te dice error 25/4. Tienes que buscar un manual así. Foquito quemado de la derecha. Entonces, bueno, por ponerme el mensaje real de cuál es el problema que está teniendo. ¿Y cómo lo podemos testear? Vamos corriendo con esto, que quizás sí. Es la parte que más les interesa. Uno es desde el código, el HTML semántico. HTML5 te da la posibilidad de poner etiquetas semánticas, como es el caso de headers, nav, artículos, header de artículos, secciones, artículos, footer. Y todo esto facilita a los lectores de pantalla. Desde el código igual, textos alternativos para las imágenes. Si es una imagen importante, debemos describir la imagen para las personas que no ven. Cuando el lector pasa por la imagen, te lee o te describe la imagen y la persona no vidente puede imaginarse de qué se trata. Después existen etiquetas ARIA, que es un atributo que se le agrega al HTML, que es al HTML que se queda corto, por decirlo de alguna forma, lo enriquecemos para los lectores de pantalla y poder ellos puedan leer, por ejemplo, que un botón a su vez es un menú. Si yo no le pongo un área a ese botón, cuando pase el lector de pantalla por ahí te va a decir botón, no te va a decir qué es, y la persona no vidente no va a saber qué cosa es. Sí, también qué hay detrás de ese menú, ¿no? Lo mismo pasa con los radio buttons. Exacto. Después existen herramientas que simulan, por ejemplo, daltonismo, los diferentes tipos de daltonismos que hay, que podemos echarlas a correr y nos van brindando la interfaz y nos van simulando cómo lo ve una persona daltónica y ahí nos podemos dar cuenta
si ciertos colores pueden ser de dificultad para estas personas. Y después están los validadores automáticos. Lamentablemente, para lo que es testeo de accesibilidad, no hay procesos automatizados. Todo tiene que ser manual. Los validadores automáticos son una herramienta que lo que hace es, te hace un análisis de todo un sitio o de toda una aplicación digital y te marca dónde están los posibles errores. Sí, y a esos posibles errores también hay que revisarlos porque muchas veces dan un falso positivo. Exacto. Que en realidad no es un error. Entonces, la realidad es de que este tipo de cosas siempre se tienen que hacer a mano. Uno de estos es Wave, que es un add-on para Chrome y para Mozilla, no para Internet Explorer, que como ven, te brinda de un sitio, como es este, por ejemplo, Yahoo Sports, y te va marcando dónde encuentra errores. En caso, te valida también temas de contraste, lo puedes validar contra un doble A, contra un A o con ¿qué una tipo de pautas está cumpliendo? Exacto. ¿No? Exactamente. Tiene algunas herramientas anexas que están muy buenas, justo el otro día las mencionábamos, que tiene que ver con el tema del color y que ayuda al usuario o a aquel profesional a sugerirle al otro colega qué color podría utilizar para mejorar el contraste. En este caso nos está indicando que la palabra de arriba no cumple con ninguna de las leyes de accesibilidad, por lo tanto eso hay que revisarlo. También te brinda información a nivel código, te va marcando dónde es que están esos errores en el código ya de la aplicación. Como ven, está diciendo que hay un H2, que eso está bien, pero hay un problema de contraste con la frase de los 10 máximos goleadores de la Copa de Oro. Como ven, la tipografía está en blanco y está justo encima de la franja blanca del jugador. Ahí hay un problema de contraste. Esto es algo que hay que marcar y hay que resolver. Bueno, como para complementar un poco esto que les estuvimos contando, hay un montón de información en internet. Está el blog de Usable y Accesible de Olga Carreras, que es una profesional que se dedica hace mucho tiempo con respecto a la temática. Nos pueden después contactar para ayudarlos con esto. Ella hace poquito publicó un libro donde actualiza un poco esa ley, fue lo que nosotros fuimos estudiando en la diplomatura. Después hay contenido de Microsoft que también es muy interesante para poder revisar y además está súper actualizado, así que los invitamos a que vean esta información. Y después, bueno, los invitamos a hacer algunos desafíos por su cuenta. Una es navegar una web solo con teclado. Guarden el mouse y naveguen por teclados a ver si pueden hacer algo. Tareas simples como, no sé, hacer sí, un llamado. Claro. Después activar los modos de accesibilidad, ya sea de un teléfono o de Windows, de iOS, lo que tengan. Y jugar con eso y ver cómo el sistema operativo trata el tema de la accesibilidad. Y otra es observar cómo los usuarios usan los dispositivos. También observar a las personas con debilidad visual, ver cómo usan un dispositivo digital o cómo usan una aplicación, está bueno para ir aprendiendo de este tema de la accesibilidad. Y lo otro, empezar a cuestionar visualmente las interfaces de usuario. Como ven en este ejemplo, a simple vista se ve que hay problemas de contraste. Por ahí puede empezar. Después vamos a ver si hay problemas de colores también para personas con daltonismo. Y otro es la relación física con los dispositivos. Nuestros teléfonos cada vez son más grandes, pero las manos no nos crecen, los dedos no nos crecen. Entonces, hay áreas donde son accesibles y hay áreas que son de difícil acceso en un teléfono. Entonces, hay que revisar que las acciones principales en nuestros teléfonos están en un lugar accesible a nuestros dedos. Bueno, y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Queda tiempo para una pregunta allá, primero. No. Hay una pregunta, ¿no?
Hola, ¿cómo le va? Hola. La pregunta es simple, recién mencionaste algunas leyes, una muy reciente que salió hace poquito, y sí, de cara en comparación con el ADA Complaints que existe en Estados Unidos, ¿qué tan lejos, si tenés alguna información como contexto, qué tan lejos estamos nosotros de tanta regulación? Bueno, Estados Unidos muchas veces exige la AAA y a su vez tiene una propia de Estados Unidos, que es la 508. Son muy exigentes. En estos momentos Argentina prácticamente ningún sitio es accesible. Ahora con esta ley nueva donde está obligando, antes la ley lo que decía era solamente cumplir con la A. Ahora agregaron 13 criterios de la AA para todos los sitios gubernamentales con obligación de hacerlo y hay un año para que lo hagan. Ya eso es un paso importante a nivel de accesibilidad porque un nivel AA ya cubre por lo menos personas no videntes y personas con discapacidad motriz. Bueno, muchas gracias. Los despedimos con un aplauso. Gracias, Eddie y Javier. Gracias.